Hola, buenas, soy David Ortega y hoy vengo a enseñaros una máquina realmente especial y nueva para el canal, ya que nunca antes pues había traído una máquina de estas características. Hoy os traigo una máquina CNC de la marca Genmitsu modelo 4040 Reno. Avisar que este router CNC pues ha sido cedido por la gente de Saint Smart, así que antes de nada pues darle las gracias. Ahora bien, si quieres saber todo sobre esta máquina CNC, como su área de trabajo, su precisión, montaje, qué podemos hacer con él y por supuesto su precio, pues quédate hasta el final de este vídeo, ya que te lo voy a contar todo. Así que ahora, sin más, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar, un like, un comentario se agradece, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además, recordarte seguirme en todas mis redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción de este vídeo. También quiero decirte que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma gratuita. Por otro lado, decirte que he abierto la nueva Academia de Cursos Online de Impresión 3D y Robótica con Arduino, que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles, valorada en 100 euros al mes. Mi intención es crear un Netflix de cursos de Maker Online. Además, una vez dentro, contarás con soporte personalizado conmigo, acceso a descargas de contenidos y acceso a la comunidad privada, entre otras muchas cosas. Por lo que si estás interesado o interesada en acceder, pues a la descripción del vídeo te dejo el enlace de acceso. Y si accedes ahora, pues contarás con un descuento del 90%, por lo que tan solo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia alguna. Ahora, volviendo al tema de la máquina, recordar que es un router de la marca Genmitsu modelo 4040 Reno, el cual viene pues en una caja realmente bien protegida y con unas instrucciones de montaje muy bien detalladas. Por lo que primero lo que vamos a hacer es ver su unboxing y el montaje. Como habéis podido comprobar, pues este router viene bastante bien embalado y equipado, y gracias a su libro de instrucciones, el cual viene con imágenes muy detalladas, pues lo podremos montar de una forma pues muy fácil. Avisar que el tiempo de montaje pues está entre los 30 minutos y la hora, dependiendo de nuestra destreza. Lo bueno es que este router pues nos viene con el eje X y el Z premontado, por lo que esto nos ayudará mucho en el tiempo de montaje.
respecto al spindle, por decir que es de 75 vatios y aunque no es de mis preferidos, pues para empezar en el mundo de los routers CNC, pues no está nada mal. Además de decir que este spindle pues se puede sustituir por otro de una forma muy fácil. Así que si en el próximo vídeo quieres ver cómo cambio este spindle por uno mucho más potente, pues déjame un comentario en el vídeo diciendo que lo quieres ver. Una vez que tenemos todo montado, toca la parte de conectar todos los cables. Lo bueno es que todos los cables pues vienen muy bien detallados con sus etiquetas para que no haya ninguna confusión a la hora de conectarlos. Las características más destacables de esta máquina es que está construida al 100% con aluminio, por lo que lo hace una máquina muy robusta. Su peso es de unos 14 kilos y solo la parte del spindle pesa 2 kilos. De hecho, aquí te pongo pues una imagen de cuando lo estaba montando que puse pues el spindle en una balanza. Su área de trabajo es de 400 milímetros de largo por 400 milímetros de ancho y 76 milímetros de alto, con una precisión de 0,1 milímetro. Y aunque no es realmente grande, sí que podemos hacer pues gran cantidad de trabajos con ella. El sistema de desplazamiento es mediante correas y ruedas de nylon. Aquí tengo que decir que un sistema mediante guías lineales pues hubiera sido pues mucho mejor, pero claro, también haría que subiera pues el precio de la máquina, el cual hablaré pues más adelante. Sobre el spindle ya he comentado que de 75 vatios y aunque no es de mis preferidos, pues se puede actualizar por uno mucho más potente, incluso por algo más comercial. La placa controladora es propietaria de la marca, es de 32 bits, por lo que conseguiremos pues un mejor procesamiento de datos y funciona con GRBL, por lo que esto nos va a ayudar mucho a modificar parámetros internos e incluso actualizar el firmware si fuera necesario. La velocidad máxima que podremos trabajar con esta CNC, pues según la marca, es de hasta 2000 milímetros por minuto. Y además, algo realmente interesante es que podremos cambiar el spindle por un módulo láser de 10 vatios. Además, se le pueden agregar otros accesorios como un eje rotatorio para objetos cilíndricos, un módulo externo con pantalla para trabajar de forma offline e incluso un aspirador para manchar y ensuciar lo menos posible. De aquí, uno de los problemas de este tipo de máquinas es que suelta mucha viruta y polvo si trabajamos pues con maderas y acrílicos. Para usar este router CNC podemos usar el programa que viene en la memoria USB que nos trae la máquina, el cual es el GRBL Control o Candler e incluso el Universal G-Code Sender, los cuales son totalmente gratuitos y vienen listos para ser usados. Así que nada, vamos a conectar la máquina mediante el USB y con el GRBL Control pues vamos a hacer una serie de trabajos.
como has podido ver, pues el acabado final de los trabajos ha sido realmente bueno. ¿A ti qué te ha parecido? Pues déjame tu opinión en los comentarios del vídeo. Ahora bien, ¿y el precio de esta máquina? Pues en la página oficial de Saint Smart está en 427 euros con un descuento especial, por lo que te lo puedes llevar por 385 euros. La verdad es que es un muy buen precio, pues viendo todas las características que hemos visto anteriormente. Así que si quieres echarle pues un vistazo, en la descripción del vídeo te dejo el enlace de compra por si te interesa hacerte con una máquina de este tipo. Ahora sin más, ya sabes que un like, un comentario se agradece, suscríbete si no estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además, decirte que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma gratis. Además, una vez dentro, pues contarás con soporte personalizado conmigo, acceso a las descargas de contenido y acceso a la comunidad privada, entre otras muchas cosas. Por lo que si estás interesado o interesada en acceder, pues en la descripción del vídeo te dejo el enlace de acceso y si accedes ahora, pues contarás con un 90% de descuento, por lo que tan solo pagarás 10 euros al mes y sin permanencia alguna. Ahora sí que sí, pues dicho esto, me despido. Bye bye.